Doncs ens trobem amb en Joaquín León, el fundador de Joco, una empresa, com dèiem, esportiva de venda online que d'alguna manera doncs, revoluciona el món del tèxtil, no? El món del tèxtil i la innovació. Joaquín, bona nit, benvingut. Hola, buenas noches. Joco, què és exactament? Què és el que proporciona? A ver, Joco es una palabra japonesa que quiere decir camino. Y detrás de Joco lo que hay es, una, o sea, es un nuevo concepto de ropa deportiva. Nosotros hemos empezado a fabricar ropa partiendo de una materia prima que no es muy común, que es la microfibra de polipropileno. ¿Os heu especialitzat en la microfibra? Sí, la materia base de nuestras prendas es la microfibra, porque es un material que tiene unas características muy especiales para el uso en deporte. Tiene una conductividad térmica baja, es muy ligera. Transpirable. Sí, transpira y además no provoca olores, que es algo muy común en la ropa deportiva. ¿Vale? Entonces, basándonos en esas características, lo que hemos hecho es utilizar un sistema de producción bastante innovador, ¿vale? Que no necesita ni de corte, ni prácticamente de tintura, casi todos los procesos habituales en este tipo de prendas. I tot això ho podeu vendre amb un preu força raonable, oi? Sí. ¿Cómo s'aconsegueix això, Joaquín? La idea es esa, es fabricar aquí, fabricar en Mataró y vender a un precio razonable, porque la mayoría de las empresas lo que hacen es fabricar en China, buscar mano de obra barata, mano de obra y costes en general baratos para poder ser competitivos. Nosotros lo que hemos hecho es fabricar aquí y cambiar, o sea, quitar ciertas partes del proceso de venta. Hemos eliminado todos los intermediarios. Entonces, lo que hacemos es fabricamos aquí y vendemos directamente al consumidor final. Val, perfecte, sí, perquè molta gent es deu preguntar com es pot abaratir fabricant aquí, no? Perquè el més fàcil és això, anar a la Xina, anar a l'Índia. Sí. En canvi, fent-ho des d'aquí també hi ha maneres, no? Sí, sí. Se puede fabricar aquí y además con una materia prima que es quizá la más cara del mercado. O sea, que no utilizamos una materia prima barata, sino que la que utilizamos es cara. Lo que hacemos es eso, es minimizar los procesos, utilizar cualquier procedimiento que nos permita pues, abaratar costes. ¿Vale? Añadiendo tecnología, añadiendo pues, creatividad, innovación, añadiendo una serie de conceptos al proceso de fabricación para hacerlo eso, hacerlo barato. Y luego, una vez que lo tenemos, lo que hacemos es distribuirlo directamente al consumidor. Teniu la sensació que heu revolucionat una mica el món del tèxtil, que formeu part d'aquesta nova fornada del que es fa amb el tèxtil avui en dia? Sí, sí, seguro, porque lo que hemos utilizado son unas máquinas que ya estaban aquí y que producían, pero producían unas prendas con poco valor añadido, y lo que hemos hecho es cambiar ese sistema de producción. O sea, en lugar de fabricar prendas con poco valor añadido, lo que hacemos es fabricamos prendas con mucho valor añadido. Perfecto. Entonces, quitamos los intermediarios y de ese incremento de coste que aportan los intermediarios, quien se beneficia es nosotros como fabricantes y el cliente como consumidor. L'esperit esportiu el teniu i el sabeu transmetre als vostres clients? Sí, sí. O sea, nosotros no podríamos fabricar este tipo de prendas si no fuera porque somos deportistas. O sea, yo cuando corro, como consumidor, cuando compras ciertas prendas, pues las vas analizando, ves que tienen ciertas deficiencias. A partir de ahí, de hecho así surgió, cuando yo como consumidor de prendas y como experto en materias y en procesos, yo detectaba ciertas... Mancances, sí, no? Sí. Les podia fer millor. Sí, seguro. O sea, lo que yo notaba es eso. Estas prendas se pueden mejorar, se pueden hacer mejor y además se pueden hacer más baratas. ¿Vale? Perquè... Y además se puede hacer aquí. I a més, això, important, que es pot fer aquí i es pot vendre a un preu, el que diem, raonable. Sí, sí, razonable. No, o sea, no somos una empresa low cost en absoluto. Lo que sí hacemos es eso, es optimizar todos los procesos para que al final llegue, o sea, se cree una prenda de alto valor y que llegue al consumidor a un precio asequible para ellos. Perquè tu, Joaquín, no formaves part del món del tèxtil o sí, prèviament?
Sí, yo llevo unos 35 años trabajando en el sector textil. Per tant, del sector del tèxtil i a sobre esportista. Sí. I aquí va ser, ara ho veig clar. Yo tengo pues, o sea, muchos conocimientos adquiridos o sea, yo ahora tengo 56 años y empecé a trabajar en el sector textil con 18. Con lo cual, y he pasado por muchas facetas en el sector, o sea, desde vender, tejer, cortar, coser, no mucho, pero algo también, patronaje, todo. He pasado por todo, con lo cual, durante en todos esos años he ido adquiriendo conocimientos. Ets un especialista, sí, sens dubte. I la venda, sí. La venda online, com va? Quines dades manegueu vosaltres? Ahora la venta, o sea, nosotros ahora vendemos online un 45% aproximadamente de nuestra producción. Uh-huh. Tenemos, vendemos a nuestra, en la tienda online un 45, un aproximado a un 25% aproximadamente, en nuestra tienda aquí en Mataró, y luego tenemos algunas tiendas. También unas 25 tiendas que tenemos que distribuyen nuestros productos. Déu-n'hi-do, però gairebé meitat, venda directa i venda online. Sí, sí. I com es fa això de vendre online? Com es distribueix, com es fa publicitat per aconseguir tenir unes bones ventes online? Para eso lo que hacemos es vamos a cursos, en la Feria del Corredor, en maratones, carreras de montaña, en fin, eventos de este tipo. Vamos allí con nuestra carpa, ¿vale? Tenemos una carpa rotulada. Sí. Con las prendas y allí pues enseñamos, explicamos, damos a probar, ¿vale? A los productos para que el usuario los pruebe. Los corredores allí lo tocan, lo prueban, lo palpan. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí el resto se ha conseguido boca a boca. Cuando pruebas una prenda de estas notas una gran diferencia con respecto a las demás. Entonces eso... Fideliza, ¿no? Sí. Y aparte, ellos mismos nos hacen la publicidad, se lo dicen al amigo, hostia, mira, me he comprado esta prenda, me va bien, la he comprado desde aquí, en fin, ellos mismos ya nos venden. Y estamos creciendo así, boca a boca y poco más, porque en realidad no hemos hecho publicidad de ningún tipo. ¿Y es pot viure de la venta online? Sí. Hi ha prou ingressos com per dir, vinga, doncs ens animem a fer una empresa online que funcioni... Sí, 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 i... segur, además, la venta online yo creo que es el futuro, o sea, nosotros... ahora estamos vendiendo solamente en España, pero a partir del próximo año, yo supongo que en enero ya estaremos distribuyendo en toda Europa. Y tenemos gente interesada en comprarnos en América, o sea, en Estados Unidos, en Canadá, Sudamérica y por bastantes países de Europa. I fa por veure aquestes finestres cap a la resta del món? És a dir, és fàcil poder vendre tot el que faci falta a qualsevol punt del món o aquí es complica? Hombre, se complica un poco, pero realmente es factible. Nosotros estamos enviando pues, a Estados Unidos, hemos enviado prendas a Canadá, a Europa, hemos enviado a Chile, cosas muy puntuales, ¿eh? Porque no estamos preparados, pero se puede hacer con cierta facilidad, no es muy complejo. I què s'ha de tenir per estar preparat per, mira, ven com faci falta? Una infraestructura, no? Sí, sí, una infraestructura y sobre todo muchas ganas de trabajar, porque realmente las cosas se complican bastante. Pero, o sea, se puede hacer. Es algo que ahora estamos, nosotros, por ejemplo, estamos ahora preparándonos para salir a Europa. Entonces, uh-huh. Lo que hemos hecho es, hemos alquilado un local nuevo, más grande, con una capacidad para almacenar 70.000 prendas, 70.000 peces de roba, ¿eh? Sí. Un magatzem. Sí, 70.000, porque para hacer frente a una potencial demanda tenemos que tener una estructura, o sea, una cantidad de prendas similar. O sea que nosotros tenemos ahora 55 modelos y hay unos 6 modelos en algún proceso de creación. Algunos uh-huh. están en las fases iniciales y otros están a punto de salir al mercado. Y para poder atender a la demanda tenemos que tener un promedio de entre 500 y 1.500 unidades en stock permanente, que vamos reponiendo cada continuamente. Día. ¿Cada día? No, en el almacén. Pero que siguen siempre. Sí, uh-huh. Sí. O sea, van saliendo y vamos fabricando nuevas, vamos reponiendo continuamente. Déu-n'hi-do. Tenemos que tener un margen de unos 2 o 3 meses de maniobra para poder reponer stock totalmente. Entonces, para salir, o sea, eso solamente aquí en España. Uh-huh. Cuando salgamos a Europa... Para eso tenemos que tener, es lo que te digo, unas 70.000 unidades. Clar, per això dèiem, la infraestructura i tot sí, això. Molt bé. Però empezamos con 1.000 prendas.
Molt bé, i per acabar, Joaquín, el teu factor F, és a dir, aquell ingredient essencial perquè una empresa com la vostra tiri endavant, quin seria, un adjectiu que s'hagi de tenir per un emprenedor que ens estigui veient i digui, mira, això em mola? Fuerza, és fuerza de voluntad. Los que somos corredores de fondo sabemos lo que es marcarnos un objetivo y perseguirlo hasta que lo consigues. No hay más. Es trabajar, luchar, nada más. Molt bé. Al final és això. Doncs felicitats per el vostre èxit, per l'èxit de Joco. Moltíssimes gràcies per ser aquí i ens anireu explicant com us va, Joaquín León. Moltíssimes gràcies i bona nit. Buenas noches. Gracias.